Así fueron los allanamientos en varias casas del barrio San Mateo en Soacha, Cundinamarca. Los operativos fueron dirigidos contra los miembros de una banda que se hacía llamar Los Cocolizos. La SIJÍN y la Policía de Infancia y Adolescencia identificó los predios de los 11 adultos y un joven, que según la investigación utilizaban a menores de edad para distribuir droga en los entornos escolares. Con la lectura de los derechos del capturado, les explicaron cómo durante semanas los estuvieron grabando. En esos videos se observa cómo ponían a los menores a llevar la droga muy cerca a los colegios y parques del sector. Además, interceptaron llamadas donde obligaban a los menores de edad a vender las dosis. Sí. Necesitan una recta 65 por el lado del parque ahí. Todas estas pruebas sirvieron para enviarlos a la cárcel y al menor a un centro para infractores en Bogotá. Alias El Burro, cabecilla de esta banda, también cayó en la redada. Con esto se desmantela una de las redes más grandes de droga en Cundinamarca, que no solo se enriquecía de la venta de estupefacientes, sino que estaba acabando con los jóvenes del municipio cercano a Bogotá.